objeto está prácticamente semiestático allá, lo pude filmar en night shot y en modo normal, pero estático. Me cuesta mucho el foco, pues. Bueno, utilizando un filtro infrarrojo, pudimos filmarlo a pleno día en infrarrojo. El objeto llegó hacia atrás, yo lo vi que venía por aquel lado, pero lo tapaba el edificio, y desde allá produjo una elevación que lo llevó a ese punto donde está en este momento, estático, pero muy difuso, es un punto reducido que está allí. Podemos tener una evidencia muy diferente hoy con el modo night shot como para analizarlo también.